Saludos, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo del video podcast sobre la bocina. Y viendo que la semana pasada en el apartado NBA se nos quedaron cositas pendientes, pues he vuelto a llamar aquí a Guillermo Sebastián. Bienvenido, Guille. Muy buenas. Y bueno, ya en el primer equipo prácticamente también, Nil Delgado. Nil, ¿cómo estás? Ah, bien. Pues bueno, vamos a empezar con camisetas, porque al final las camisetas mueven muchas cosas, mueven mucha pasta, mueven aficiones, mueven incluso colecciones. Y ya han salido algunas curiosas, han salido algunas con bastante significado, algunas con bastante recelo por lo que aparece en ellas o por lo que pueda ponerse en ellas también, o por su simple estética. Yo viendo algunas, me quedo con la de Dallas, que parece del Real Madrid, por ejemplo, una con letras doradas y todo blanco, que parece es un homenaje al conjunto madrileño. Viéndolo desde la perspectiva europea, obviamente, es lo que podría darse a entender. Luego también tienen la retro verde, vuelven a sacarla por tercera o cuarta vez desde que la sacaron de forma original. Luego hablaremos de esa camiseta también. Alguna en Edge muy, muy chula de la época de Petrovic y alguna en honor a Basquiat. Chicago con sus homenajes autóctonos. Filadelfia también con dibujo, yo diría, prácticamente lineal con ese skyline extraño que han sacado. Phoenix Suns también tratándose de lo autóctono. El Valle haciendo homenaje, cómo no, al Gran Cañón, a aquellos son el Valle, el estado de Maricopa, que ahora se ha hecho tan famoso por otros temas, pues allí es donde juegan los Phoenix Suns, en la ciudad de Phoenix. Y no sé, chicos, ¿alguna camiseta que hayáis visto vosotros que especialmente os interese? ¿Alguna por la que tengáis ganas? Jordan va a aparecer en más camisetas, ya se ha visto que alguna de Cleveland incluso sale Jordan, siendo territorio LeBron va a salir Jordan ahí en el logo. En las de Chicago, obviamente, también habrá logo en la City Edition. ¿Cómo veis un poco esto y qué camisetas os están llamando más la atención? A mí, sinceramente, la que más me llama la atención es la de Phoenix, porque llama la atención por la combinación de colores que tenemos. Por estética, también me gustan, por ejemplo, la de Charlotte, por ese color turquesa, o Memphis también. Pero la que más me llama la atención y creo que es la más novedosa, por así decirlo, es la del conjunto de Arizona. Esa de Memphis, que recuerda al inicio, de hecho, de cuando la franquicia llega desde Vancouver, no hay que olvidarlo. Memphis es una franquicia que originalmente llega a la NBA dentro de un draft de expansión a Canadá, para hacer grande también Canadá, solo queda Toronto Raptors. Los Vancouver Grizzlies se movieron a Memphis, que realmente podría estar encuadrado en la conferencia este, pero como Vancouver está en la conferencia oeste, ahí queda. Ya se lo hemos dicho alguna vez, si ustedes quieren detallitos así de la NBA, déjenoslo en los comentarios. Nos llegará una notificación como la que me acaba de llegar a mí y les hablaremos un poco de esto, de nombres que han cambiado, por qué un equipo que podría estar en la conferencia este está al lado este, pero de momento nos centramos en sus camisetas, ya lo saben. Y esta, pues, recuerda algún nombre muy particular, como es Pau Gasol, que fue el primero que llevó estas camisetas, siendo el segundo español que llegó a la NBA y que estuvo luciéndose con esa camiseta junto a nombres como Jason Williams, que no estaba especialmente en su prime, en su etapa buena, pero estaba ahí. También Shane Battier, buen proyecto aquel de Grizzlies, que al final, pues eso, le dio la primera participación en playoff a la franquicia. Y Neil, me enrollé un poco para explicar eso, la camiseta de nuevo de Memphis, sacando orgullo por esos primeros años en la ciudad de Elvis. ¿Y a ti cuáles te han gustado más? A mí la que has comentado de Suns y Philadelphia me gustan mucho, y también la de los Warriors en homenaje a Oakland, que ya no están allí, se han mudado. Y bueno, es ahí, ahora ya no, están en la de pabellón. Eso también me gusta mucho. Y bueno, la Jordan que has dicho, que la Jordan que has dicho, que cada equipo, no me acuerdo cuál era, pero todos los equipos tendrán una camiseta Jordan. Sí, más o menos todos los equipos con su City Edition. Lo previsto es que tengan al menos una Jordan. Viendo un poco las de los Hawks, los Hawks la tendrán con la negra, no con la que aparece para Black Lives Matter, que también tendrá los Hawks una edición especial Black Lives Matter, sino que
dentro de su homenaje al homenaje, es decir, mezclando camisetas de la época de Wilkins con la época actual, con ese doble tipo de letra, incluso que con tanto relieve, que parece más de los Lakers que de los propios Hawks. La sensación que da es que esa City Edition sí que tendrá Jordan, aparece Jordan en dorado, por ejemplo, en la franquicia de Georgia, el homenaje a Black Lives Matter, los Nets, lo hemos dicho, homenaje, como no, a la época de Petrovic, un Petrovic que llegó a ser en parte el tercer equipo de la NBA el año antes de, unos meses antes de fallecer en ese triste accidente de automóvil yendo a Múnich. Pero la sensación que queda es que es eso, que este año, con todo lo que ha pasado, chicos, os lo quería preguntar a ti primero, Guille, y luego a ti, Nil, como que queda la sensación de que, viendo cómo está todo, quieren acordarse de todo lo que ha ido pasando y no olvidarse de nadie. Sí, exacto. Han querido hacer homenajes a varias situaciones, como por ejemplo Chicago ha querido hacer un homenaje a un incendio del siglo XIX que hubo en la ciudad. Entonces, al final, cada uno con una camiseta, un diseño innovador, intenta dar su propio mensaje. Make no little plans, dicen los propios Bulls en sus redes sociales. Este es el caso. Y sin duda alguna, la integridad que pueda tener eso, acordarse de todo lo que ha ido pasando y sobre todo Oakland. Un poco raro que ahora que han dejado Oakland y que por lo visto el Chase Center no les vaya a ser rentable del todo. Es como un poco raro. Nil, tú si fueras los Warriors, aquí ficción absoluta por lo que le voy a comentar al compañero. Nil, viendo que se han vuelto a poner Oakland, viendo que el Chase Center no les va a ser rentable sin público, salvo que el estado de California les deje meter al 40% de la gente, que sería una barbaridad también, si la cosa va mejor, pero ¿tú crees que van a volver al Oracle, aunque sea ahora y sin público? Que ya se insinuó que podría haber partido sin público para los Warriors, pero volver a Oakland y aunque sea sin público, jugar con la de Oakland sería un gran detalle, al menos. Hombre, me parece que lo haga porque, bueno, no sé si es oficial ya, pero el pabellón construido está, no sé si es oficial que se mudan ya allí, pero ya se sabe, además con la camiseta y eso, a no ser que pase algo raro o extraño, no creo que vuelvan a jugar al Oracle. Pues ahí está alguna de las camisetas que también han destacado dentro de este espacio de nuevas camisetas que llegan a la mejor competición del mundo, que como los que comentábamos en anteriores episodios, si no les sale la información por aquí arriba, por alguno de los dos lados lo tienen en nuestro canal de YouTube, en @TheBuzzerCB, que o al final del programa, espérense y miren todo lo que queda, o abajo también tienen ese botoncito, pueden buscarlo y tienen ese especial NBA, también hemos subido el pupurri europeo, que lo iremos actualizando también, pero ahí está. Y algunas de las camisetas, como les decía, los Pelicans acordándose siempre de sus orígenes franceses de la ciudad, es decir, New Orleans, porque les comentamos, estos Pelicans no son los que había antes en New Orleans, no son la franquicia originaria de New Orleans, pero ahora están en New Orleans. Ya les decimos, si ustedes quieren saber qué franquicia realmente los New Orleans Pelicans, nos dejan en comentarios, nos dejan unos considerables likes, tal como está el tema, con 50 va bien. No sé, chicos, si creéis que es oportuno, hacemos ese programa explicando dónde está cada franquicia y dónde nació cada franquicia de las que se han movido, pero que no dejen 50 likes, ¿eh? Sería interesante hacerlo. ¿Nil? Perfecto. Pues eso. Dejan un total de 50 likes, avisan a sus amigos, oye, que quiero ver este especial, pues 50 likes y ahí lo tienen. Pues antes de eso, New Orleans, acordándose de sus orígenes franceses como ciudad, Orlando Magic, la de Orlando Magic os lo quería preguntar y por eso me he puesto a buscarlo un poco. Dos cosas ahí. Jonathan Isaac saliendo, que seguramente no va a jugar en toda la temporada, y una camiseta en los huertos de California, que sabemos que en España hay varias zonas que se cogen bien las naranjas, pero California también es buen sitio para que se cultiven naranjos, y ahí es donde se han ido los Magic
hacer el homenaje mucho más naranja, mucho más Disney, por así decirlo, en algunos casos, con la estrellita ahí haciendo de A o de O, según la percepción de cada cual, pero esa camiseta, fondo blanco, las letras muy animadas, por seguir un poco con esa dinámica de la factoría de dibujos animados. ¿Cómo ves tú primero, Guille, esta camiseta? Yo estaba buscando porque me suena que hay un condado en Florida que creo que se llama Orange County, pero no estoy seguro. Sí, es el Orange, efectivamente, el Orange County, creo que es el tuyo, de hecho. Creo que es el. Sí. El Orange County creo que es el donde está Orlando, porque Miami, los Heat están en Miami-Dade. Uh-huh. No, el Orange County es el de California, disculpen. Ha sido una rata. El Orange County es de California. No, pero y en Florida también. En Florida también, disculpen, que esa es la rata que ha confundido al compañero. California y Florida son dos sitios donde se cultivan también muchas naranjas. Y en este caso, Florida, un sitio muy prolífico para ello por el buen clima que tiene, también se anima a hacerlo. Pero Guille, más allá de eso, ¿qué te parece? ¿Qué te parece todo esto? A mí me llama la atención lo de, como has dicho tú, que Jonathan Isaac, que está prácticamente roto y no vaya a jugar, y lo utilicen como la imagen de la camiseta. No sé si responde a que va a ser su piedra angular y que van a construir sobre él, pero es una cosa que me llama la atención, sinceramente. Y el diseño es bastante novedoso porque Orlando nunca ha utilizado estos colores, o sea, sí que los utilizó, pero recientemente han estado utilizando más el azul. Y es también un diseño que, a mi parecer, llama la atención también. Neil, ¿qué te parece a ti? La camiseta, no sé si esto supongo que sí, pero también la estrella es un pequeño homenaje a las camisetas que vestía Shaquille O'Neal. Esa estrella que hacía mucho que no aparecía. La misma estrella que llevaban las camisetas cuando estaba Shaq allí. Supongo que también será un pequeño homenaje. Sí, ese es el caso y Guille, creo que vamos a solucionarlo porque tirando un poco de meroteca, está el Orange County en California, que es el que pensamos que era, y luego está el condado de Orange, por sí solo, en Florida, que es donde está Orlando. Entonces, los condados. Ese es el caso. Ahí ha habido confusión de condados. Aquí no somos Domene, no sabemos los condados de memoria, pero ahí está, el Orange County y el condado de Orange. El County of Orange y el Orange County. Una locura para el que no se aclare. Repasando ahí finalmente ya las camisetas, la de Portland Trail Blazers homenajeando al estado, a Oregón, los San Antonio Spurs homenajeando al inicio de su época gloriosa, porque si ustedes lo han visto, es esa franja tricolor o esa franja arcoíris que llevaba San Antonio Spurs en los años 90, cuando draftearon a Tim Duncan, que ahora ya está retirado, uh-huh. O incluso la de Sacramento Kings, que mezcla hasta 4 o 5 camisetas distintas. No sé si han visto ustedes el anuncio o no habéis visto el anuncio, pero mezcla 4 camisetas, incluyendo alguna la de la temporada pasada incluso. Así que muy curiosos estos equipajes. Toronto se basaba un poco en lo mismo, cambiando colores respecto al año pasado. No aparece ni Marc Gasol ni Serge Ibaka tampoco en la promoción de Toronto Raptors. Y es eso, cambiando un poco colores y tal. Y ahora nos metemos de lleno a eso, mezclando camisetas y cómo no, los fichajes buenos. Primero, empezamos por la camiseta que nos interesa, Guille. Lo comentábamos por mensaje y es curioso. Dallas Mavericks ya está vendiendo la camiseta de Paul Millsap con la edición verde, la edición que, como decíamos, ya ha repetido varias veces, es en los 90. Llegó a vestir Nowitzki, que han hecho durante este siglo alguna reedición más, que volverá a salir. Veremos a Doncic también vestido de verde, aparte de ese dorado y blanco que hablábamos. ¿Cómo ves esto? Tú me decías claramente fuera de grabación, esto es tampering. Sí. ¿Qué te parece todo esto exactamente? Hombre, yo sinceramente no lo entiendo, porque realmente es un jugador que aún tiene contrato, le falta un año de contrato. Entonces, en mi opinión, sí que debería hacer tampering. No sé si hay algo oculto ahí o la NBA está contactando con ellos, no tengo ni idea.
pero la verdad es que me resulta un poco extraño, sinceramente. Entonces veremos si la NBA hace algo o si finalmente Millsap acaba en Dallas. ¿Algún aficionado en Twitter, algún seguidor, incluso algún redactor de la propia franquicia en su versión en castellano decía, pues ahí sigue la camiseta de Paul Millsap vendiéndose como si ya fuera jugador de pleno derecho de los Dallas Mavericks? Y es que la agencia libre empieza el día 20, aún no ha empezado. Neil, también se habla de Danilo Gallinari, se habla del italiano pudiendo llegar a la franquicia, un tirador veterano también como Millsap, los dos veteranos con mucha experiencia en la liga y siendo lo que parece para muchos la panacea para estos Dallas Mavericks, es decir, lo que les faltaba. ¿Cómo verías lo de Millsap y lo de Danilo Gallinari? ¿Y cómo ves que lo de Millsap se haya filtrado tan rápido? Lo de Millsap más que tampering también me parece que ya está hecho. Han firmado, bueno, han firmado porque no es oficial, porque ya está cerrado el acuerdo y todo, porque es agente libre. Entonces, no, tampering no creo que sea, creo claro, que ya está allí. Ya ha terminado la temporada, él ya es agente libre, él se ha cogido su contrato de alrededor de 30 millones para la temporada que acabó en la burbuja. Pero ya es agente libre, ya ha empezado, por así decirlo, la agencia libre encubierta, que suele pasar. Muchos firman antes de que empiece tan siquiera la agencia libre, pero este año les han dicho no hagáis los contratos oficiales hasta el día 20. Habrá traspasos el día del draft, aún estamos debatiendo, eso sí, si habrá emisión en directo por aquí o por Twitch o por ambos o no habrá, eso se lo iremos contando. Pero es eso, Neil, tú lo comentas, que ya es agente libre, por así decirlo, no ha llegado oficialmente ese tiempo, pero ya se da por hecho por parte de los Nuggets, que yo creo que no le quieren pagar otros 10, aunque sea, porque ya se han gastado bastante millonada en renovarlo en su momento, en ficharlo en su momento procedente de los Hawks, y ahora a firmar por Dallas. Y ahí está el tema. Dallas puede convertirse en candidato. Déjenlo ustedes en los comentarios. Dallas es candidato si firma Millsap, si firma a Danilo Gallinari, algún día lo diré bien, Danilo Gallinari, y si firma uno también lo puede ser por esa veteranía que le falta. Coméntenlo aquí abajo y les leemos todo, ya lo saben, y vamos a ver qué puede hacer estos Dallas Mavericks, pero lo miramos antes, chicos. Toronto Raptors, por ejemplo, ya no saca ninguno de los dos españoles, Ibaka y Marc Gasol. ¿Qué creéis que puede pasar con ellos? Guille. En las últimas horas se está hablando mucho de que los Suns van a ir a por Van Vliet, que el jugador quiere cobrar 20 millones, en mi opinión. Y los Kings también. Los Knicks quieren... Sí, al final los Knicks van a por todos. También se habla de Westbrook a los Knicks. O sea, los veranos están en rumores realmente, porque al final... Llevan varios años con a muy bajo rendimiento y al final pues quieren algo que por fin les lleve a la élite, sea el jugador que sea. Pero centrándonos en los españoles, ¿cómo es el futuro de Ibaka y el futuro de Marc Gasol? Y si los ves en Toronto, porque al menos Toronto no nos ha enseñado sus cartas, o sí, es decir, nos enseña lo que tiene y dice, estos tíos no tienen contrato, de momento no los vamos a sacar, o estos tíos no tienen contrato, pero no van a volver. Yo pienso que sí que deberían renovar a Mark por su veteranía y porque puede trabajar con los interiores al final, ejercer como mentor. Y por otro lado, creo que Ibaka sí que se va a ir como una pieza, al final un jugador de sus características como es él, que aporte en un equipo ganador. Desde el banquillo tiene un buen tiro de tres, ha mejorado mucho en los últimos años, cada vez es más completo. Entonces creo que para cualquier equipo ganador que aspire al anillo sería una buena pieza, mientras que creo que Marc Gasol se quedará para ejercer como mentor. Neil, tu visión sobre los españoles. Yo lo veo justo al revés. Creo que Ibaka se quedará, firmará este año un año por bastante más dinero del que debe y el año que viene volverá a renovar, a lo mejor ya por 2 años, pero cobrando menos, que es lo que habrá ganado este año de diferencia, para así poder intentar... firmar al Gianni Antetokounmpo. Sí, recuerden que Antetokounmpo... Sí, Guille. ¿El qué? No, no, no está diciendo nada. Vale.
Es verdad que Antetokounmpo es uno de esos objetivos de los Toronto Raptors. Es verdad que Toronto tiene una gran colonia griega. Antetokounmpo ya ha tenido a su primer hijo en el extranjero. Al final él es de origen nigeriano, pero nació en Atenas, aunque no le dieran el pasaporte hasta prácticamente los 16 años. Pero él se siente griego y Toronto puede ofrecerle eso, una colonia griega, por mucho que haga mucho frío al otro lado de la muralla, en Jurassic Park, en el botellón, como prefieran llamar a Toronto cuando esté en condiciones, digamos, normales, cuando pase todo esto. Y ese aliciente lo tiene Toronto, una colonia griega, tiene un equipo que pueda competir por el anillo, que incluso pueda firmar tiradores. Vamos a ver si a Toronto le interesa Antetokounmpo con el proyecto que tenga, porque aún es joven, ha ganado dos veces el MVP, pero está con 25 años. Ese es el dato que aún permite ver que Antetokounmpo tiene mucho margen de mejora, aunque parezca que siendo MVP ya lo puede hacer todo. Puede mejorar en su dirección y en su habilidad para abrir espacios en defensa, que es lo que seguramente no le permite aún ganar un título de campeón de la NBA, a pesar de que tampoco esté rodeado de grandes tiradores que le puede ofrecer Toronto Raptors. Y bueno, el apartado ahora para cerrar sobre todo este tramo de camisetas y fichajes y centrarnos en lo que viene ya caliente, que es el draft, puede que estrenemos una sección en este especial NBA, en estos especiales NBA, que sea broma o bomba. Broma o bomba. Y es que la broma o la bomba es que, sí, he dicho dos veces, es que, pero la verdad es que merece, es que, bueno, les dejo primero la broma y ahora viene la bomba. Brooklyn Nets estaría pensando en buscar un traspaso para James Harden, vale. Ya han tenido la broma por un lado, ahora os llega la bomba, porque esto parece que es verdad. Guille, lo habla contigo primero y voy contigo. ¿Bomba? ¿Va a quedar de humo? A mí es que no me sorprendería, porque ya vimos cuando se decía que Kevin Durant iba a ir a los Warriors y todo el mundo decía que no, que era imposible. O sea, yo creo que la NBA no deja de sorprendernos. Es muy complicado y parece una broma, sí, pero factible como tal es. Entonces, creo que la NBA, como dice su logo, Where Amazing Happens, por eso mismo creo que todo puede pasar. Entonces, ¿bomba? ¿Confirmamos que puede ser bomba? Yo diría 50-50, entre broma y bomba. Pues ahí lo dejamos, en bomba para bomba medias, que no sea bomba de humo. Neil, la broma la hemos hecho antes con el esque, pero ¿tú qué opinas? ¿Broma o bomba en este caso? Me parece que no pasará, más que nada porque lo que se está hablando de que podrían dar es Caris LeVert y Spencer Dinwiddie, y no sé si era Jarrett Talen también. Y es verdad que los tres son jugadores jóvenes, especialmente Jarrett Talen y con nivel, pero esto está pasando a alguien que hace dos temporadas con MVP. Me parece que es bastante más valioso y ahora. Y a lo mejor, no sé qué. Y a lo mejor sí que podrían añadir futuras rondas del draft, pero Houston dio muchas por sí, el Westbrook, entonces no se apetece, no creo que les venga bien una reconstrucción. Sí, eso es cierto. Entonces, broma, lo dejamos en broma por dejarlo en uno de los dos apartados. Yo creo que sí. Yo, vale. Claro, es que lo dejaría en broma, pero es que nunca se sabe. Bueno, podemos dejarlo ahora en broma y que luego venga la realidad y nos diga, pues bomba, ¿vale? Pues entonces luego esto está grabado y tendremos que asumir que nos hemos equivocado, no hay problema. Yo también lo voy a dejar en broma. Si luego es bomba, pues nos hemos comido la bomba. Ya está, pero en momento... Además, ¿broma? Brooklyn sí. No tiene, solo tiene un pick de primera ronda, que es el de este año, que es el de Philadelphia, que no tiene mucho para dar. Pues... yo creo que al final... No sé, Guille, si decides al final irte para uno de los dos lados, pero puede ser un 3-0 broma y no me parecería descabellado tal como está el sistema. Claro, es que al final tienen que dar piezas importantes, porque recordemos que Dinwiddie
Incluso se habló de que podía haber sido All-Star esta última temporada. Y se ha hablado sí. de que tendrían que darlo. Tendrían que dar a Joe Harris, que es su mejor tirador. Y de los mejores tiradores actualmente de tres en la NBA. Caris LeVert, otro jugador muy importante para ellos. Entonces, es complicado, pero yo creo que sí que lo voy a dejar en término medio. No me la juego. Un término medio y dos bromas. Bueno, ya veremos si nos comemos la bomba o si Guille, quedando ahí en medio, ha dicho, pues bueno, ahí estaba el tema. Una vez cerrado ya esta sección, nos pasamos ya a lo que viene calentito, a las bolas que parece que quemen o que en algún momento se dijo que alguien las congeló para que los Knicks eligieran a Patrick Ewing. Al draft. Vámonos al draft. Guille, tú eres el scouting ahora mismo. Tengo yo a mano los jugadores que finalmente van a ser candidatos a ello, porque no lo olvidemos, solo entran 60, pero se pueden presentar 200 si quieren. Esa es la magia. Se han caído nombres como Carlos Alocen, se ha caído Brancu del Barcelona, que parecía que no iba a estar preparado porque tampoco tiene mucho recorrido aún en el Barcelona. Sí que está Bolmaro, que es uno de esos nombres interesantes. Y hay mucho nombre aquí que puede ser sorpresa porque lo conoce poca gente. Yo veo a Immanuel Quickly entre uno de esos nombres, pero tú que has estado ahí como scouter, dime, ¿te molestaría si te pregunto ahora mismo cuál crees que va a ser el top 10 del próximo draft? Un top 10. Top 10. ¿Así de una? Así de bomba. A ver, vale. Pues según lo que está viendo, si me lo tengo que jugar, diría número 1, creo que Edwards, a Minnesota. Bien. Número 2 diría Wiseman. Warriors. Luego, es verdad que en el top 3 se ha hablado mucho de la Melo Ball en Hornets, pero yo creo que no, sinceramente, por todo lo que pasó con la Lavar Ball, con el padre, o sea, que allí a la familia Ball se le odia por Jordan. Entonces, en el 3, pues yo creo que, por ejemplo, se ha hablado de Villa. Abdilla, que ojo, declaraciones de Abdilla es, a mí me da igual quién me elija, a mí me gustaría tener un equipo que potenciase lo que tengo. Luego poca gente se acuerda del número del draft si te ha ido bien. Uh-huh. Si lo coge en el 3 ya le da igual absolutamente. Puede tener una buena carrera en NBA con Charlotte, ahí con Jordan, que yo creo que mimará al israelí para que tenga, pero eso ya veremos si pasa con el número 3. Ya estaríamos hablando de adiós de Billy Hernán Gómez de la NBA seguramente, o marcharse a otra parte. Pero eso lo dejaremos para la noche del draft o para lo que venga después, que será la maravillosa agencia libre. Sí, Guille. Yo pienso, por ejemplo, que se ha hablado mucho también de que los Knicks van a intentar hacer un trade-up para subir posiciones y ir a por la Melo Ball, que yo creo que es un jugador que encajaría a la perfección en los Knicks. Entonces creo que me la voy a jugar y voy a decir que va a haber un traspaso por el cuarto pick de Chicago, que va a acabar en los Knicks, esas son predicciones mías, y que van a ir a por la Melo Ball en esa cuarta posición. Cuarto, la Melo Ball con traspaso, sí, está todo grabado, ya lo sabes, no hay sí, problema. A ver si acierto. Luego en la quinta se habla también de, pondría por lo que he estado leyendo a Obi Toppin de Dayton. Luego, creo que entre la... Llevo 5, ¿no? Llevas 5, con Obi Toppin son 5. Vale, pues en la sexta yo creo que podría estar, por ejemplo, el francés Killian Hayes, creo yo. Killian Hayes, interesante. Séptima, por ejemplo, el base de North Carolina, Cole Anthony. Interesante jugador que tiene pinta de todo menos de jugador de básquet. Tiene más pinta rapero como... De la calle. Como J. Cole, que también le han ofrecido los Pistons estar allí en al menos en pretemporada y acaba y vamos ahí a meterle más caña. Sí, hay muchos expertos que incluso dicen que ha tenido una temporada un poco floja en North Carolina, que ha tirado con malos porcentajes y que seguramente caiga más bajo en el draft.
pero que si caiga donde caiga va a ser un robo del draft. Entonces, por eso mismo pienso que debería ser un top 10, aunque igual luego sea un top 18 o más. Aquí me vale que me digas el top 10 de dentro de 5 años o que me digas el draft de la noche. Yo te los acepto los dos porque acertar quién va a ser mejor dentro de 5 años y quién van a elegir la noche, los dos tienen un valor incalculable y las dos vas a tenerlo aquí grabado. La octava posición, voy por la octava, ¿no? Me has dicho con Aldridge 7-8, efectivamente. Vale. Octava, diría el pivot o a la pivot Don Jacob Okongwu, que realmente no se sabe muy bien si jugará como 4 o como 5, aunque debería ser un 4 por su altura, que mide 2.06. Se le conoce mucho porque coincidió con los hermanos Ball en Chino Hills. Y es cierto que también he escuchado que muchos ejecutivos de la NBA dicen incluso que lo elegirían por delante de Wiseman, que me acabo de caer en que se me había ido el nombre de Wiseman. Se me había ido el nombre, pero a ver, Pero pues, la a puesto el ver número 3, quiero decir. dónde el Por nombre ahí exactamente. está. James Wiseman, ahí lo tienes apuntado y bueno. Sí, se me había ido completamente. Pues. Sorpréndeme con el número 10. ¿Un Epkeudo de la vida o quién va a tener el placer de ser tu Pues número a 10? ver, no sé si tienes apuntado por ahí los que estoy diciendo, más o menos. Más o menos lo tienes. Tienes todos los probables y. A Si ver, repito el nombre, te. sí, igual el 3 creo que he dicho Wiseman. Abdija, es verdad. Vale, pues. Abdija, Vale, lo has creo dicho bastante arriba, que voy ¿cierto? a criticar mi decisión y voy a poner a Wiseman ahí en la tercera. Ah, no, no, sí, a Wiseman sí que lo había dicho en la segunda, ¿no? Sí, Wiseman lo has puesto muy arriba. Wiseman lo has puesto lo muy dije. arriba. Vale, Sí. pensaba que me había equivocado, vale. Vale, pues seguimos. Octavo pick, como he dicho, Onyeka Okongwu. Luego, el noveno pick, por ejemplo, estaba leyendo un jugador de Villanova que se llama Sadiq Bey, que es perfil 3D. En Washington, el pick este es de Washington, creo que es un jugador que les vendría muy bien. Al final, si al final John Wall vuelve recuperado, un jugador como él que ayude en el aspecto defensivo, que se abra la esquina para tirar de tres cuando Wall provoque que se cierren las defensas, creo que sería un jugador bastante interesante para ellos. ¿Y Y el el 10, tengo por aquí varios nombres y creo que voy a elegir a Isaac Okoro de Auburn. Es un alero que se habla de que utiliza mucho el contacto y la NBA actual va a tener que mejorar mucho su tiro de tres. Un jugador es un perfil muy físico, se le compara con Iguodala o con Winslow, incluso con Gerald Wallace. Gerald Wallace en la época de Bobcats, dejamos ahí Los últimos el años. logo. Gerald Wallace fue el único MVP que tuvo los Bobcats, pero ya. Si dejáis los 50 likes, os estamos dejando aquí miguitas de pan. Si dejáis los 50 likes, sabréis quiénes eran los Bobcats y por qué Gerald Wallace fue su único MVP en toda la historia. Como Bobcats. Ahí os lo dejamos. Entonces creo que este sería mi top 10. No sé si me he dejado algún nombre importante. Pensaba que me había dejado a Wiseman, pero No, Winslow Wiseman lo tenéis había dicho. integrado. Y este sería para mí mi top 10. No sé si me he dejado algún nombre importante. Quizás sí, pero al final es un draft y es muy inesperado. Y aquí puede pasar de todo. Por eso te había dicho antes yo que el Epkeudo de la vida puede aparecer en cualquier momento, igual que fue el número uno, Anthony Bennett. un tipo canadiense como es Anthony Bennett y dio la campanada absoluta. Yo lo que sí que me voy a mojar son en los robos del draft. Voy a arriesgar poquito, poquito, porque al final es solo hablar de los que pueden salir bien cuando los elijan más abajo lo esperado. Immanuel Quickley de Kentucky, si no me falla la memoria. Alexei Pokusevski y Killian Tilly. Como esos tres nombres que seguro, seguro van a ser sorpresa del draft. Y dos nombres en la recámara: Tyrese Haliburton Sí. y RJ Hampton. Esos son los tres nombres
que seguro que van a ser robo, y otros dos nombres que pueden ser robo si no los escogen muy arriba. Sí, a ver. Perdón. No, tranquilo, no te preocupes. Nos quedamos contigo y luego volvemos con Neil. No, de Javi Burton sí que es verdad que muchos mocks lo sitúan en como incluso como en quinta o sexta elección. Y yo también diría robos de posibles robos del draft, diría dos nombres también. Nico Mannion, el italiano. Cierto, buen nombre el italiano, que ya ha debutado con la selección italiana, como dijimos en el programa anterior. Y otro nombre que diría es Cassius Winston, de Michigan State. De Michigan State siempre salen buenos robos del draft, llámese Draymond Green. Siempre salen buenos robos del draft con Tom Izzo, que en las últimas fechas se encontraba un poco indispuesto, tuvo que tener atención hospitalaria y todo, pero parece que va todo bien para Tom Izzo y a ver si sigue entrenando algún robo del draft más. Neil, con todo lo que hemos hablado un poco, que te hemos dejado ahí un pelín aislado, pero sé que has estado atento, ¿qué crees que puede pasar esa noche del draft? ¿Qué esperas que pueda darse de por sí en esa magnífica noche del draft, esa extraña y curiosa noche del draft? Bueno, pues parece que está fallando el micro a nuestro compañero Neil. Vale, perdón, ya está. Nos quedamos contigo para preguntarte un poco cómo has visto esto que hemos comentado ahí. Los 10 nombres que podrían darse de cara a ese top 10, que al final Guille es al que hemos profundizado como scouting en este caso. Yo he dado mis top 5 robos del draft, te la he dado dos más, pero ¿qué sensaciones te da a ti esta camada del draft con todo lo que hemos hablado y con lo que has podido ver? A mí me parece que es una de las más impredecibles del último año y a lo mejor de la historia. El año pasado estaba claro que el 1 sería de Williams, con el 2 de Morán y el 3 de J. Barres, pero este año hay gente que pone la Melo Ball, hay gente que pone Anthony Edwards, pero está todo, no está nada claro. Eso, pues, no se puede hacer un mock draft claro como el del año pasado. Y las sorpresas, creo que RJ Hampton será una de las sorpresas. Y también Cole Anthony, que por lo que he visto ha caído muy bajo por los porcentajes que habéis comentado antes. Sí, muchos factores a tener en cuenta. Decías, Nico Mannion, el italiano, nacido en América de padres italianos, viviendo como inmigrantes del viejo continente en otro siglo, pero jugando bien en Arizona, una universidad muy interesante la de Arizona, que ha dado buenos saltarines. No tiene malos muelles Mannion, pero no destaca por eso. Guille, ¿qué impacto puede tener Mannion en la liga? Así a bote pronto, ¿qué equipo puede elegirle? Yo creo que destaca más que nada porque es un jugador como cuando llegó Ricky Rubio, un gran pasador que juega muy bien el pick and roll, genera con el balón en las manos. Entonces creo que vendría bien para un equipo que tenga un base veterano que, por así decirlo, le enseñe. Entonces, por ejemplo, me pegaría en Boston, por ejemplo, que de hecho Mannion se le sitúa entre el 25 y el 30 y Boston tiene una elección 30, entonces vería una elección 30 con Boston. Sí, una elección ahí bien buscada por parte de Danny Ainge, el zorro más grande de las agencias de fichajes en cuanto a dirección de clubes en este aspecto, esas agencias propias de los clubes, esa dirección deportiva, ese general manager del conjunto de la ciudad de las habichuelas, Vin City. Ahí no hemos dicho nada, pero porque los Celtics no son muy dados a poner camisetas, pero una Vin City ahí pues podría causar furor. Vamos a ver si hay más italianos en la ciudad de los Celtics, en la ciudad del motín del té, también por si nos está escuchando a algún representante de los Celtics que entienda castellano. Y pues eso, algo de Vintown, algo del motín del té, alguna cosita de estas podría ayudar en cuanto a marketing también, pero es que es verdad que los Celtics son muy muy tradicionales y mantienen lo suyo, menos la época que pusieron mangas, que por cierto
tuvieron un acierto espectacular con ellos. Menos con esa época no hemos visto mucho innovar. ¿Crees que van a innovar los Celtics o algún equipo fichando a un Mannion o incluso a un Emmanuel Quickly que son ese estilo de base que se lleva ahora, no siendo base sino anotador? Sí. ¿O crees que van a buscar o crees que se puede buscar más el base puro, Guille? Claro, como base puro sí que vería ahí a Cassius Winston, como he dicho antes, que es más un pues típico jugador estadounidense, joven, uno contra uno, tiro de tres. Entonces, creo que Nico Mannion, pues otro equipo en el que podría encajar, por ejemplo. Pues es eso, es lo que he dicho antes, creo que podría encajar en un equipo que ya esté hecho realmente. En el que tenga alguien que le haga de mentor. Entonces, en Boston me encajaría, o por ejemplo, lo vería en Miami igual también. Igual ese sería muy alto el pick. Pero, por ejemplo, entre Miami y Boston diría yo. Sí, puede ser. Miami es que tiene ya mucho nombre, salvo que es otro estilo de broma o bomba, que podría ser que Tyler Hero hiciera la marcha rumbo a Milwaukee, o que, por ejemplo, Russell Westbrook se marchase a los Warriors. Todos broma, bomba, que iremos analizando antes de que sea la noche del draft, porque eso puede caer en la misma noche del draft. Mucho traspaso, mucha locura. Pero es que, Guillermo, jugadores como Alexei Pokusevski, que prácticamente no los hemos mencionado, pueden estar ahí saliendo y diciendo, pues, esta es mi gran noche, que diría cierto cantante. Sí, hay predicciones incluso que ponen a Pokusevski número 11 para San Antonio. Es un jugador que puede recordar a Porzingis, aunque ni mucho menos es comparable. Pero igual que muchas predicciones comparan a Bisha con Doncic, al final son comparaciones, luego no sabes el impacto que va a tener en la liga. Se habla de que Pokusevski tiene un gran potencial, que no va a tener un impacto en la liga, pero creo que por condiciones, que al final tiene mide 2'13 y es un jugador muy, muy ágil y que puede desarrollar su tiro, creo que vendría muy bien en la NBA actual. Sí, Abdilla puede ser más ese estilo del primer Grant Hill, que también es ponerle por las nubes a un tipo como Abdilla, un tipo que por condiciones físicas puede hacer lo que le dé la gana, pero compararle con el Grant Hill que nada más entró a la liga también es ponerlo muy arriba. Un Iguodala alto incluso podría ser Abdilla. Le estamos poniendo por las nubes a un tipo que puede hacer de todo y es muy joven. Pero esto suele pasar con estas elecciones, que al final le ponen por las nubes a estos jugadores que pueden dar de sí mucho, pero que luego a lo mejor no lo dan. Esta es la magia del draft, a pescar a la aventura. Por eso es draft, por eso los eligen, seleccionan e intentan buscar la aguja en el pajar, la aguja que les dé para deshinchar a los rivales y avanzar hacia la victoria. Veremos qué pasa. ¿Algún detalle más de lo que puedes esperar de este draft, Guille? Tenemos en la web, en atebasercb.eu, ese artículo sobre cómo fue la gala de la WNBA, todo virtual. No sería raro que esta vez sí que fuera presencial, pero con nadie en la grada y solo las familias, las 15 familias, y algún jugador que pudiera caer en segunda ronda que estuviera en la grada como mucho en algún palco o en algún hotel que acogiera este evento, porque ahora que no hay posibilidad de tener público, pues a lo mejor no puede ser así. ¿Formato a mitad camino con lo que era o formato WNBA como explicamos en ATBASERCB? A ver, al final hay que pensar que se van a elegir 60 jugadores. Entonces, 60 jugadores pues son 60 familias y no sabemos de cuánta magnitud. Entonces yo pienso que después del ejemplo que ha dado la NBA con la burbuja, creo que sería un error esto. Pero en el caso de que se haga, estoy seguro de que la NBA va a crear un ambiente y una atmósfera lo más segura posible y que no va a pasar nada. Pero yo creo que sería un error y que no lo van a hacer. Neil, con lo comentado, 15 familias y algún jugador por ahí por el recinto donde se acoja el evento, o directamente WNBA, ya hemos dicho dónde pueden encontrar
la forma en la que fue WNBA, en la que se hizo la WNBA, ¿cómo lo ves? ¿Totalmente virtual? Yo creo que será virtual. Porque qué jugadores van y qué jugadores pueden llevar a su familia, claro, todo eso tiene que decidir por si van los 150, no sé cuántos se han presentado, pues claro, hay demasiada gente, y que dices, algunas pueden entrar, algunas no, pero tampoco sabes cómo irán. Sí, normalmente yo me refiero a los 15 que pronostican los mock drafts, que para esto sirven los mocks también, para que la NBA invite al Green Room, que es lo que se conocía antes como la zona VIP de los drafts, cuando se podía entrar todo el mundo. El Green Room era donde entraban los 15 jugadores y sus familias o acompañantes o entrenador de universidad o entrenador del instituto, representante, lo que sea. El Green Room con 15 familias. Y había otros que estaban en la grada, como pasó con Zanasis Antetokounmpo, que estaba en la grada y bajó y cogió su gorrita y lo draftearon los Knicks en su momento, por ejemplo. A eso iba. ¿Green Room, sí o no? Neil. Yo creo que no, pero puede ser que lo hagan y seguro que será seguro y todo, pero no creo que sea lo mejor. Guille, contigo para cerrar. ¿Green Room, sí o no? No. Mi opinión no. Además, creo que sería muy injusto también, porque estás discriminando, entre comillas, al resto de jugadores por ser... Bueno, esa discriminación ya ha existido durante algún tiempo, pero es que ahora, claro, como dices, es una discriminación mayor. Entonces, Green Room no y formato WNBA. Sí, para mí sí. Pues con esto de momento, porque... No nos da para más, porque o si no sería forzarlo y no vamos a forzarlo de momento. El día del draft veremos si hay eso ya les iremos comentando, pero ahí está. Esto es lo que hay hasta la fecha y esto es lo que puede dar de sí Agencia Libre, camisetas, anuncios de jugadores que están y que no están y los que pueden llegar vía draft o luego ya Agencia Libre, un drafted o lo que quieran. Con esto, Guille, muchas gracias. Ah, hombre, pues estamos. Neil, gracias a ti también. Y a ustedes que nos están viendo, ustedes, tú, vosotros, como prefiráis sentiros, sean bienvenidos a esta, que siempre será su casa. Hasta luego. Vamos.